Darle que Dios bendiga. Can you please hit the lights on the hallway, please? Thank you. And we have a technician here that is blessing Amen. Us. Amen. The other one over there in the hallway. The hallway. Right there. Yes, more like, God bless you, Dios bendiga. God bless everyone, amen. Gracias por estar aquí con nosotros. Los que estuvieron un poquito antes, estaban haciendo una prueba para ver si pueden hacer una conexión doble en la iglesia. We're trying to kind of work something out, trying to get some type of a connection, a live connection at the church. Pero, gloria a Dios, lo seguimos trabajando después. Amen. Dios los bendiga a todos. Vamos a ver los que están aquí con nosotros. English. Amen. God bless you all. We're just going to check and see who are here with us today. Amen. Gloria al Señor. Vamos a estar aquí. Amen. Amen. Let's see. Live, I think. Yeah, I there think. Yeah. Sideways or? I don't know, like that. Give it a minute. Gloria a Jesús. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están con nosotros there aquí. There you go. Está con nosotros ya los hermanos entrando, qué bueno que están con nosotros. God bless you all. Ana Soraya Casablanca, Brother Martin, Sister Linda and Brett, Brother Junior, Iván del Valle, Sandra. God bless you all. Marisol Ramos, Dios la bendiga a toda la familia allá. Evelyn and Dan, José Carraquillo, God bless you all, Dios los bendiga. Otro día para servir al Señor. Amen, another day to serve the Lord, hallelujah. Amen, it was a rough week, huh? Ha sido una semana bastante pesada, gloria a Jesús, yes. Pero estamos en victoria en el Señor. Amen. We are in victory in the Lord. Amen. Amen. Gloria a Jesús. Estamos Amen. Contentos de que llegó viernes para compartir con todos ustedes. We're so happy that it's Friday. Amen. To kind of spend some time with you. Amen. Aleluya. Así yes. que Dios los guarde, Dios bendiga a los que están entrando en sintonía o en conexión. Amen. God bless everyone who's connecting. Amen. Aleluya. Ahí los hermanos se están saludando. Gloria a Jesús. Van entrando otros hermanos. God bless you, Sister Rosalie Mesa, Lily, Sister Bettina del Valle. God bless you all. Evelyn and Dan Mesa, Rebecca. God bless you, God bless you, God bless you. Let's start, aleluya, before we sing, let's start by doing a prayer. Vamos a hacer una oración. Gloria a Jesús, para, gloria a Jesús, comenzar este servicio de hoy. Amen. Amen. So that we can start this service for the glory of God. Gloria a Jesús. Así que, people are still coming in. God bless you all the people that have just connected with us. Todos los hermanos y hermanas que han conectado, se han conectado ahora mismo con nosotros. Dios los bendiga a todos y que la bendición de sea grande sobre ustedes. Amen. Amén. Vamos a comenzar. Una oración. We're going to begin with a prayer. Y para dejarle saber a la gente, vamos a estar estudiando el libro de Daniel. And to let everyone know, we're going to be studying the book of Daniel. Capítulo 12, el último capítulo de Daniel. The last chapter of Daniel, chapter 12. Ya hemos cubierto los 11 capítulos, ya es el último hoy. Yes, we have covered all the rest of the 11 chapters. Y hemos estudiado tanta historia bíblica como historia secular. And we have studied a lot of the biblical history, as well as the secular history. Yeah, aleluya, y hemos aprendido bastante. We have learned a lot. Gloria a Jesús. Así que vamos a comenzar con una oración. Le cantamos al Señor. We're going to begin with a prayer. We're going to sing to the Lord. Le presentamos las peticiones que ustedes tengan delante del Señor juntos. Present the petitions that you have, amen, before the Lord. Y luego, entonces, vamos a Daniel capítulo 12. And then we will go to Daniel chapter 12. Y es bastante interesante porque hoy vamos a ver un esquema de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. And we're going to be looking at kind of like a timeline of the things that will be happening in the last days. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Let's pray. Padre celestial, venimos delante de ti. Heavenly Father, we come before you. ¿A quién más iremos, Señor? Aleluya, si solo tú eres el dador de la vida. Tú eres el que bendice nuestras vidas. You are who blesses our lives. Tú eres el que nos ayuda. And you are the one who help us. Y solo en ti hay esperanza. And there's only hope in you.
Te pido, Dios mío, que en el nombre de Jesús, I ask you that in the name of Jesus, tú bendiga a toda esta gente que se han conectado con nosotros. You bless everyone that have connected. Que tu bendición sea grande sobre ellos. May your blessing be abundant. Como yo siempre digo, Señor, como pastor, que tu bendición sea más grande con ellos que con nosotros. And as I say as a pastor, that your blessing be greater upon them than it is with us. Te pido que en el nombre de Jesús, I ask you that in the name of Jesus, reciban paz. They receive peace. Reciban fortaleza y poder. And receive power and strength. Para la gloria de tu nombre. For the glory of your name. Y que todo lo que hagamos, and that everything that we do, tú seas glorificado. Your name will be glorified. Todo para la gloria y el honor del nombre de Jesús. Everything for the glory and honor of Jesus. En el nombre de el mismo Jesucristo. In the name of him, Jesus Christ. Tu hijo amado, lo pedimos todo. Beloved son. Amén. Y amén. Aleluya. Amén, estamos viendo que todos los hermanos están y las hermanas están saludando, contentos y gozosos. Everybody's greeting each other, amen. Joyfully. Bien, aleluya, vamos a cantarle al Señor. Let's sing to the Lord. Aleluya. Oh, amén, sí, vamos a estar orando. La hermana, la hermana Fiorella Sandoval, sí. Hemos recibido una noticia bastante triste. Ya cuando presentemos las peticiones vamos a estar presentando esta noticia. Gracias por recordarme. Gloria a Jesús, glorificamos al Señor y le pedimos en estos momentos, vamos a pedir al Señor. Vamos a hacer eso, vamos a presentar las peticiones antes. Okay, we can start it off just by presenting the petitions. Sí, amen. Sí, y una maestra compañera de la escuela pues perdió a su esposo, trágicamente. A co-worker, yeah, right? Yeah. Lost her husband in a tragic accident. Yeah, yeah, y bien triste. A veces no entendemos las cosas que suceden en este mundo. And sometimes we don't understand, you know, why things happen. Una cosa sí que entendemos es que todos algún día tenemos que pasar por una situación donde tenemos que irnos de aquí. What we do know is that eventually we all have to go through the time where, you know, we might have to leave this world. Que Dios nos tenga en sus manos siempre. And we ask that God have us always in him. Y también tenga esta familia en sus manos. And we pray that God has this family in his hands. Vamos a orar por ello. Let's pray for them. Padre celestial, te pedimos en estos momentos. Heavenly Father, we come to you and we ask you in this time. Por esta familia que está pasando una situación bastante fuerte. For this family that's going through such a hard time. Nosotros no entendemos muchas cosas, we don't understand many things, pero tú lo sabes todo. But you know it all. Te pido que tu consuelo sea sobre ellos. We ask, Lord, that your counsel, and strength, hallelujah, que tu fuerza y fortaleza sea con ellos. That your strength be upon them. Dios mío, la paz de tu Espíritu Santo inunde el corazón de esta mujer y esta familia. That the peace of the Holy Spirit overcomes this family. Solamente la paz tuya. Only your peace. Que sobrepasa todo entendimiento. That surpasses all our understanding. Puede producir paz en el corazón. Is able to produce peace in their hearts. Fortalece esta familia. Strengthen them. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor, Él merece toda la gloria, en tiempos buenos, en tiempos malos, el Señor merece toda la gloria. Amén. Venimos a adorarte, let's pray. Vamos a adorar. Levantando nuestras
el Señor. There is no one else. Hallelujah. Like him. Hallelujah. Hallelujah. We praise him. Is that the same way? What? 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 You can hear from heaven. There you go. What we hear from earth, what we sing from earth, right? En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos a cantar ese al Señor. Si se nos olvida un poquito la letra en inglés, nos ayudan ustedes allá con sus voces. Amen. If we forget the songs, then you help us over there with your singing. Amen. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza.
esto aquí, improviso. Aleluya, entre haciendo siete cosas a la vez. Adoramos al Señor. Gloria a Jesús. As we do so many things all together, amen. Seguimos adorando al Señor. Aleluya. Lo importante es que Dios se goce con nosotros en la alabanza y adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si alguien desea cantar algún otro coro, gloria a Jesús, en bilingüe, lo pueden postular. Gloria a Jesús. Y haremos lo mejor que podamos. Si se nos olvida, seguimos sonando los instrumentos. Y ya mismo entramos a Daniel capítulo 12. So if anyone would like any other songs, just let us know. We will try our best. Amen. Hallelujah. And then we'll go into the Word of God. Daniel chapter 12. Yeah, you got it. You got it. Good memory. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. La hermana Edilma está adorando al Señor. Aleluya. Yo creo que sí, porque en China I heard a lot of hallelujah from Chinese people. Yeah.
Del nombre de la voz de mozo, de joven de 14 años, me está cambiando ahora. This is Hughes, his, ¿cómo te dice eso? My changing voice from 14 years old. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar, gloria a Jesús, están gozando los hermanos aquí. Amen. Aleluya, gloria a Jesús. Aquí están los hermanos gozándose en el Señor, en las alabanzas. Ahora vamos a pasar a la parte que es muy importante, que es la palabra del Señor. Amen. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 12. We're going to go into the Word of God, amen. The book of Daniel, chapter 12. Gloria al Señor, aleluya. Y queremos decirle que ya con este capítulo culminamos el libro de Daniel. And with this chapter, we will end the book of Daniel. Aleluya. Y yo sé que todos los hermanos que han estado ahí siguiendo, gloria a Jesús, este capítulo, este libro, I'm sure that everyone that has been following this book han estado gozándose y aprendiendo mucho. Have been enjoying themselves and learning a lot. Aleluya, a través del estudio del libro de Daniel. Through the study of the book of Daniel. Hoy también queremos, aleluya, darle atención a este capítulo. Today we also would like to pay attention to this chapter. Y aunque es más corto que todos los demás capítulos de Daniel, even though it's a shorter chapter than the rest of the others, quiero emplear tiempo en contestar preguntas acerca de los últimos tiempos. I would like to spend some time answering questions in regards to the end of times. Así que si usted tiene alguna pregunta, so if you have any questions, gloria a Jesús, hoy es la noche de hacer las preguntas concerniente a los últimos tiempos. Today is tonight is the night to ask these questions. Gloria a Jesús, vamos a explicar este libro y si tiene alguna pregunta, postúlelo ahí en los comentarios. If you have any questions in regards to this chapter in the book, you can just post it. Y vamos a estar pendientes para que la hermana pastora Judy pues nos diga a nosotros cómo acerca de las preguntas, me menciona las preguntas mientras vayan llegando. Amén. I'll keep watch about it, you know, in regards to your questions. Amén. Vamos a comenzar el libro de Daniel, capítulo 12. Let's start Daniel chapter 12. Gloria a Jesús, dando esta palabra para la gloria tuya. Apply this word for your glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En aquel tiempo se levantará Miguel. Now at that time, Michael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, the great prince who stands guard over the sons of your people will arise. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. And at that time, your people, everyone who is found written in the book, will be rescued. Gloria a Jesús. Vemos que en el versículo número uno ya nos está declarando. Verse 1 is already declaring. Gloria a Jesús, que este capítulo se refiere al futuro. That this chapter is it's referring to the future. Son acontecimientos que no han ocurrido todavía. These are things that have not happened yet. El pueblo de Israel aún no ha sido libertado completamente. The people of Israel has not been liberated yet completely. Hay muchos enemigos en contra del pueblo de Israel. Israel has many enemies. Está Irán. You have Iran. Quien odia a Israel. Who hates Israel. Irak. You have Iraq. Odia a Israel. Hates Israel. Egipto. You have Egypt. Libia. Libya. Turquía. Turkey. Siria. Syria. Damasco. Damascus. Todos estos lugares odian a Israel. All these places, they hate Israel. Ahora, quiero ir un poco atrás en el Antiguo Testamento. So I want to go back into the Old Testament. En el tiempo de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham. In the time of Genesis, when God called Abraham. Recuerde que Dios llamó no a una etnicidad. Remember that God did not call an ethnicity. O una raza. Or a race. Dios no escogió a los puertorriqueños. God did not choose Puerto Ricans. Ni tampoco escogió al dominicano. Or Dominicans.
ni al colombiano, or Colombian, ni al polaco, or Polish, ni a los de Irlanda, or Ireland, o los de África. Dios no escogió una raza. God did not choose a race. Él llamó un hombre. He called one man. Que era de un lugar de allá de Irak. He was from a place in Iraq. Gloria a Jesús. Y de ahí lo llamó de la idolatría. And he called them out of idolatry. Y le dijo, salte de tu familia y salte de tu país. And he said, come out of your family, come out of your country. Y sígueme a mí a una tierra que yo te voy a dar. And follow me to a land which I will give to you. Y si usted comienza a leer el libro de Génesis del capítulo 13 en adelante. And if you begin to read the book of Genesis from chapter 13 on. Y ve la vida de Abraham. And you see the life of Abraham. Te van a dar cuenta que Abraham tuvo fe en la voz de Dios. You will notice that Abraham had faith in God's voice. Y siguió la voz de Dios. And he followed God's voice. Y hoy se le conoce como el padre de la. And today he is known as the father of. El padre de la fe. Faith. Gloria a Jesús, porque oyó la voz de Dios y siguió la voz de Dios sin cuestionarla. Because he heard the voice of God and he followed it without questioning. So, de ahí, él tuvo dos hijos. So, from there, he had two children. O sea, los dos mayores. The two sons, two oldest ones. Recuerde que Sara, la esposa de él, no podía tener hijos. Remember that Sarah was barren, she could not have any children. Y no puedo decir toda la historia hoy. And I cannot say the whole story today. Porque nos vamos a enfocar en Daniel capítulo 12. Because we're going to focus on chapter 12. Pero Sara no podía tener hijos. But Sarah could not have children. Y Dios le habló a ellos y le dijo, van a tener un hijo. And God spoke to them and said to them, you will have a child. Y en ese hijo van a ser benditas todas las naciones. And in that child, the nations will be blessed. Aleluya, a través de esta descendencia de ese hijo. Through the descendants of that child. Aleluya, pero Sara se desesperó. But Sarah became desperate. No esperó en la perfecta voluntad de Dios. She did not wait in the perfect will of God. Y le dio la sierva de ella, Abraham. And she gave her slave to Abraham. Para que le diera un hijo a Abraham. So that she could bear him a son. Y ella pudiese adoptar a este hijo. And she could adopt this child. Que fue el primer hijo de ellos dos. It was the first child of both of them. Se llamaba Ismael. His name was Ishmael. Que fue el hijo de Agar, la egipcia. And he was the son of Agar, the Egyptian. De ahí salieron la mayoría de los árabes. And that's where most of the Arabs came out of. Y los edomitas también. And the Edomites. Aleluya, yes. Entonces, pero la historia larga corta. But long story short. El ángel visitó a Abraham. The angel visited Abraham. Y le dije, yo te dije a ti que ustedes iban a tener un hijo. And he said, I told you that you were going to have a child. Y Sara se comenzó a reír. And Sarah, she laughed. Y él dijo, Sara, ¿por qué te ríes? And he asked Sarah, why are you laughing? No, señor, yo no me he reído. And she said, no, I have not laughed. Ella dudó del poder de Dios. She doubted the power of God. Pero al año siguiente le dijo el ángel. But the year after, en un angel año said, para este mismo tiempo vas a tener un hijo en tus manos. In a year at the same time, you will have a child in your hands. Y pasado el año. And after that year passed. Aleluya, ella tuvo a Isaac del mismo vientre de ella. She had Isaac from her own womb. De Isaac salieron, aleluya, toda la descendencia de lo que hoy conocemos como los judíos o israelitas. From Isaac, that's where the descendants are all the Jewish or Israelites came. So Abraham es el padre de los árabes. So Abraham is the father of the Arabs. Y de muchos palestinos. And many Palestinians. Y también es el padre de los judíos. And also he's the father of the Israelites. Aleluya. Y de ahí es que quiero llegar a este punto. Por Isaac, que es hijo legítimo de Sara. And because of that, a través de Isaac, through Isaac, que es el hijo legítimo de Sara, who is the legitimate son of Sarah, es que Dios le dijo a Abraham que iba a contar la descendencia de él. He told, it's where God told Abraham that he was going to follow the lineage through him. Amén. Y de ahí de ese linaje, and from that lineage, es que iba a venir Jesucristo el Mesías para salvar al mundo. Jesus the Messiah would come through that lineage to save the world. ¿Por qué Israel y los judíos son tan importantes? So why Israel and the Jewish people are so important? Porque de esa línea, because from that lineage, de ese pueblo, from that, those people, específicamente de la tribu de Judá, specifically from the tribe of Judah, es que venía el Rey de Reyes
y Señor de señores. It's where the King of Kings and Lord of Lords was coming. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Israel es todavía importante para Dios. So Israel is still very important to God. Israel es importantísimo para Dios. Israel is very important to God. Dios no se ha olvidado de Israel. God has not forgotten about Israel. Hay una doctrina por ahí que se mueve en las iglesias cristianas. There is a particular doctrine being followed in certain Christian churches. Que se llama la doctrina del reemplazamiento. It's the doctrine of replacement doctrine. Y esta doctrina dice que ya Israel está descartado. And they say that Israel is no longer no longer matters. Aleluya, sino que la iglesia fue la que reemplazó a Israel. But that the church was the one that replaced Israel. Gloria a Jesús. Tiene cierta verdad. It has some truth to it. La iglesia, el pueblo de Israel rechazó a Jesús. So the people of Israel, they rejected Jesus. Gloria a Jesús, y lo mataron. And they killed him. Y no lo quisieron. And they did not want him. Aleluya, como dice Juan, mas a todos los que le recibieron. Like John said, and to all who received him. A los que creen en su nombre. And those who believe in his name. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Estos fueron dado el poder. They have been given the power. Y la autoridad. And the authority. De ser llamados hijo e hija de Dios. Become children of God. ¿Cuánto glorifican al Señor por esto? So, la iglesia tiene un privilegio grande. So the church is very privileged. Aleluya. La iglesia es importantísima delante de Dios. The church is very important before God. Lo que rechazaron ellos, what they rejected, nosotros la iglesia lo aceptamos y lo abrazamos. We the church accepted it. And embraced them. Aleluya. ¿Cuánto han aceptado y abrazado el nombre de Jesús? Have accepted and embraced the name of pues Jesus. Pues den un aplauso al que vive, gloria a Jesús, les quiero imaginar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Dios no se ha olvidado de Israel. But God has not forgotten about Israel. No es un reemplazamiento. It's not a replacement. No, es que Dios está, aleluya, trabajando con la iglesia en este tiempo de la gracia. It's just that God is working with the church during this the time of grace. Que es la que se va al cielo cuando suene la trompeta. The church is the one leaving to heaven when the trumpet sounds. Cuando la iglesia se levante en el arrebatamiento de la iglesia. When the church leaves in the rapture. In the rapture. Aleluya. Entonces Dios va a volver a trabajar con el pueblo de Israel. Then God will again deal with the people of Israel. El tiempo de la iglesia es ahora. The time of the church is now. Aleluya, pero el tiempo de Israel es durante la gran tribulación. The time of Israel is during the great tribulation. Yo no sé de usted. I don't know about you. Pero yo estoy contento que las cosas son así. But I am happy that things are like that. Que nosotros no tenemos que pasar por la gran tribulación. That we don't have to go through the great tribulation. Sino que nos vamos ya pronto con Cristo. But that we will be leaving with Christ very soon. ¿Cuánto están esperando la venida del Señor? We are waiting the coming of Christ. Amen. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pues el versículo 1. Gloria a Jesús. Está hablando ya del tiempo de angustia. So verse 1 is talking about the time of anguish. Y dice que va a haber una tribulación tan severa. And it says that there's going to be such a great tribulation. Que nunca, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. And that there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o sea, Israel será libertado en ese tiempo. But the people of Israel will be freed during that time. Estamos esperando que Dios liberte este pueblo ya. We are awaiting that God set the Israelites free. Ya hay miles de judíos e israelitas que están convirtiéndose a Cristo. There are many Israelites that are converting to Christ. Y el porcentaje es muy pequeño. And the percentage is very small. Pero qué bueno que el Espíritu de Dios está salvando aún a los israelitas. But it's so good that the Holy Spirit is saving even the Israelites. Para que sean parte de la novia del Cordero de la que se va al cielo. They could be part of the bride of the Lamb, the one who
to live with him. Amén. Yes, pero la gente, los israelitas de por mayoría, van a ser, aleluya, salvados, muchos de ellos salvados en la gran tribulación. But many of them will be saved, talking about the Israelites, during that great tribulation period. Ahora, el versículo número 2, vamos al versículo número 2. So let's go to verse 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. And many of those who sleep in the dust of the ground will awake. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. These to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt. Aquí está hablando bien claramente. It's talking very clearly. Que hay solamente dos destinos en este mundo. That there are two destinies in this world. Well, en la vida eterna. En la eternidad, mejor dicho. Better said, in eternity. Exactamente, está la vida eterna con Dios. This eternity with God. Y está la vergüenza y confusión perpetua, que es la perdición. And then the everlasting confusion and contempt that is. ¿Por qué vergüenza y por qué confusión perpetua? And why a shame and Eternal confusion. Why? ¿Por qué? Porque esta gente se creían que lo que estamos predicando no iba a suceder tan pronto. Because these people thought that what we were preaching was not going to be happening so soon. Estaban viviendo su vida irresponsablemente. They were living their lives irresponsibly. Aleluya, pecando y haciendo lo que querían. Sinning and doing whatever they wanted. Querían creer, pero como que no creían. They wanted to believe, but they didn't believe. Estaban perdiendo su tiempo en el mundo y en el pecado. They were losing their time in the world and in sin. Y de momento viene Cristo. And all of a sudden Jesus comes. Y se quedan y se pierden. And they are left behind. Y están confusos, pero ¿cómo va a ser esto? And they are confused. So how did this happen? Y avergonzados. And they will be ashamed. Pero yo sé que tú no vas a estar avergonzado ni confuso. But I know that you will not be ashamed or confused. Porque tú amas a Dios. Because you love God. Y hay algo en tu vida que está un poco torcido. If there's something in your life that needs to be fixed. Hoy es la noche o el día que tú debes de arreglar tus asuntos ante Dios. Tonight is the night that you should fix your things, amen, with the Lord. Amen. Your life with the Lord. Todavía hay tiempo para arrepentimiento y salvación. There is still time for repentance. Entonces aquí habla en el versículo 2 de que va a haber una resurrección para los dos. Verse 12 talks about that there's going to be a resurrection for both. Todos los que mueren, everyone that dies, todos van a resucitar. They're all will resurrect. Unos para ir con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Some will go with Christ in the rapture of the church. Y el otro que no le quiso servir al Señor. And the others that did not want to serve Christ. Resucitará a lo último de los tiempos. They will resurrect at the end of times, para ser confrontado en el juicio del gran trono blanco. To be confronted in the great white throne. No queremos estar en esa segunda resurrección. And we don't want to be in that second resurrection. Queremos estar en la primera resurrección si nos pasa algo y nos vamos con Cristo. And we want to be in that first one if something happens. Amen. With Christ. Versículo número 3. Verse 3. ¿Me están siguiendo? Are you following? Amén. Gloria a Jesús. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer ahí. Gloria a Jesús. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Those who have insight will shine brightly like the brightness of the expanse in heaven. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. And those who lead the many to righteousness like stars forever and ever. El versículo 3 dice que todos los que son salvados. Verse 3 says that everyone that are saved. Aleluya, todos las personas que hacen bien y buscan a Dios. Everyone who seek God and follow righteousness. Demuestran sabiduría. They show wisdom. Demuestran fidelidad a Dios. They show fidelidad, faithfulness. Faithfulness. Oh, aleluya, y dice que el resplandor de Dios. And it says that God's brightness va a ser adoptado por el cuerpo glorioso que vamos a tener. It's going to be adopted by the glorious body that we will have. Imagínense, Dios va a transformar nuestro cuerpo. So
So imagine God is going to transform our bodies. En el primer libro de Tesalonicenses, 4:16-18, dice que cuando suene la trompeta, el cuerpo de nosotros va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, la parte del abrir y cerrar de ojos está en 1 Corintios 15. The part of the twinkling of an eye is found in 1 Corinthians 15. Aleluya. Pero vamos a ser transformados. Este cuerpo va a ser cambiado y tornado un cuerpo perfecto. But our bodies will be changed into a perfect body. Y vamos a tener un resplandor encima como si fueran las estrellas o el mismo sol. And we're going to have a brightness so bright as if it was like a star. Dice como las estrellas a perpetua eternidad. It says shining brightly like the brightness of the expanse. Aleluya. Óigame bien. Hay muchas estrellas en la televisión. There are many stars in TV. Hay muchas estrellas en los medios tecnológicos. There's many stars in the technological world. Aleluya. Óigame bien lo que le voy a decir. Si usted deseaba y soñaba con ser una estrella de esa de Hollywood. If you dreamt to be a star, Hollywood star. ¿Cuántos de ustedes habían soñado cuando jóvenes ser una estrella de Hollywood? How many of you dreamt to be a star, Hollywood star? Y si miramos un espejo y se peinaba. You would look at yourself in the mirror and you would fix yourself. Y cogía un micrófono y hacía poses. And you took the microphone and you would pose. Y después se miraba nuevamente. And you looked at yourself again. Y quedaba desilusionado. And you were disappointed. Porque nadie lo contrataba para Hollywood. Because no one would hire you for Hollywood. Gloria a Jesús, pero no se preocupe. But don't worry. Porque la gloria de las estrellas de Hollywood. Because the glory of the stars of Hollywood. Se apagarán. They will dim down. Óigame bien. La gloria de todas las estrellas de Hollywood se van a apagar. The glory of all the stars in Hollywood, they will turn off. Solamente aquellos que le sirven al Señor. Only those who serve the Lord. Y sean transformados cuando Cristo venga y levantado. And are transformed when Jesus Christ comes. Son los que van a recibir el título y la esencia de ser verdaderas estrellas. Those are the ones that will receive the title and the essence of what it is to be a perfect star in the eternity. How many of you praise God? ¿Cuánto pueden glorificar al Señor? Amen. O sea, estamos esperando el momento glorioso que la luz de Dios. So we are waiting that glorious moment when the light of God sea con nosotros. Be with us. Y resplandezcamos en toda la eternidad. And we shine brightly for all eternity. So la iglesia está llamada a ser estrellas. So the church has been called to be stars. No de Hollywood. Not of Hollywood. Esas estrellas se acaban cuando cumplen 60, 70, 80 años. Those stars, when they turn 60, 70, 80 years old. Ya no los buscan más. They no longer matter. Ya los dejan. They leave them. Aleluya. Pero nosotros, la iglesia. But us, the church. Cuando el Señor nos transforme. When God transforms us. Seremos estrellas perpetuas. We are going to be eternal stars. Eternal stars. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Así que digan conmigo. So say with me. Yo soy una estrella eterna. I am an eternal star. I am an eternal star. Yo soy una estrella eterna para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Ahora, escuchen bien lo que vamos a hablar en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Verse 4. But as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time. Le dijo a Daniel que la profecía que él le dio a él lo cierre y no lo muestre más. He said to Daniel to
Le dijo a Daniel que cerrara las profecías del libro. He said to Daniel, close the prophecies of the book. Y que no las muestre más. Not to show them. Porque para ese tiempo no es que se iba a cumplir lo que Dios estaba hablando because en este momento. That prophecy was not for that timing yet. Pues nadie lo iba a entender en ese momento. No one was going to understand it at that time. Jamás ningún hombre en ese tiempo. Never in no man during that time. Iba a pensar que iba el mundo a durar hasta el 2021. They would never thought that the time of the world would last even up to 2021. Exactamente. Y ha llegado. And we here we are. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y yo creo que estamos bien cerca del tiempo del fin. And we believe that we are very close to the end of time. Aquí dice, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. It says seal up the book until the end of time. El libro de esta profecía se cerró en el libro de Daniel. The book of this prophecy was closed in Daniel. Pero fue abierto en el libro de Apocalipsis. But it was opened in the book of Revelation. Por revelación. By revelation. Aleluya. Pero todavía no se ha abierto en acción. But it hasn't been opened in action. Va a ser abierto en la gran tribulación. It's going to be open in the great tribulation. Eso está en el capítulo 5 de Apocalipsis. That's found in Revelation chapter 5. Cuando comienzan a abrir el libro y los sellos. When they begin to open up the books and the seals. Y del capítulo 6 hasta el 18 te derramen los juicios de Dios en la gran tribulación. And from chapter 6 to 18, that's where the judgment falls on the earth during the great tribulation. Y ya mismo vamos a estar explicando un esquema y mostrando un esquema acerca de esto. And we're going to be showing you, amen, a timeline about this. Dice el versículo 5. Verse 5. Perdón, no, la última parte del 4 dice, muchos correrán de aquí para allá. The end of verse 4, many will go back and forth. Y la ciencia se aumentará. And knowledge will increase. O sea, ¿qué profecía, qué dos profecías se están hablando aquí? So what two prophecies are being talked here? Estamos hablando de dos profecías que nunca se habían visto antes. We're talking about two prophecies that you have never seen before. Óigame bien. Dice que muchos correrán de aquí para allá. Says that many will go back and forth. ¿Cuándo se pensaba el ser humano que iba a volar del viejo mundo al nuevo mundo? When did humans think that they would be able to fly from the old world to the new world? Ahora hay aviones que cogen por todas partes del mundo, que vuelan por todas partes del mundo. Airplanes flying all over the world. Vienen gente para aquí, sale gente para allá. People fly here, then they leave. Y dice que la ciencia se aumentará. Says that science will abound. Muchos dicen que esto se refiere al conocimiento bíblico. Many say that this is in regards to the biblical knowledge. Sí, es cierto. Yes, it's true. Pero también es conocimiento científico. But it's also the scientific knowledge. Y conocimiento académico. And the academic knowledge. Pues mire cómo la ciencia se ha aumentado tanto. See how the science has grown so much. Tanto la ciencia científica, o sea, la ciencia del mundo. The science of the world. Así como la ciencia teológica. As the science of theology. La ciencia del conocimiento de la palabra del Señor. In regards to the knowledge of God. Está prácticamente en todo el mundo. It's practically in the whole world. Estamos viendo el cumplimiento de estas dos profecías en nuestros días, hoy. We are seeing these two prophecies being fulfilled in our times. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Podemos ver aquí que déjame ponerlo en palabras más prácticas, más entendible. I want to say it in a more practical way. Si el hombre o el ser humano ha existido sobre la tierra de 6 a 12 mil años, if men have existed upon the earth about 6 to 12,000 years, okay. Aleluya. Digo esto para respetar la opinión de otros que piensan que porque los calendarios han sido cambiados. I say this just to respect
others' opinions because calendars have been changed. Y para darle algunos años más, and to give some a few more years, le voy a dar el beneficio de la duda. I'll give you the benefit of the doubt. Yo personalmente pienso, I personally think, que aún con los calendarios cambios de calendario, that with the change of calendars, no tenemos mucho más de 7,000 años. We don't have more than 7,000 years. Sino que hemos estado desde ya 7,000 años. But that we have been between 6,000 and 7,000 years. Pero oigan bien lo que les voy a decir. But listen to what I'm going to say. Si llevamos en la Tierra casi 6,000 años. If we are on Earth for about 7,000 years. ¿Cuánto hace que los aviones están volando en el cielo? How long has it been that the planes have been flying? ¿Cuánto hace que tenemos computadoras? How long has it been that we are using computers? ¿Cuánto hace que usted conoce el teléfono? How long has it been that you've had a phone, cellular phone? ¿Cuándo se inventó el primer teléfono? When was the first telephone invented? ¿Cuándo se creó el primer automóvil con motor? When was the first automobile with built. An engine built? Yeah. No hace más de 200 años. It hasn't been more than 200 years. O 200 y algo de años. Or 200 and some years. Ahora, vamos a coger la figura de casi 6,000 años. So let's take that image of almost 6,000 years. El mundo se ha quedado igual por 5,800 años. The world has remained the same for about 5,800 years. Y solamente en 200 años, boom, explotó la sabiduría. And only in 200 years, there was an explosion of wisdom and knowledge. Wow. Todo el mundo diga conmigo, wow. Everybody say with me, wow. Wow. Quiere decir que esta profecía de Daniel, it means that this prophecy in Daniel, que muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. That many will be going back and forth. Y que la ciencia iba a aumentar. And that science will abound. No se estaba refiriendo a las carretas de los caballos. It wasn't talking about the horses' carriage. Tampoco se estaba refiriendo a los barcos que estaban inventándose. Or the ships that were being invented. En esos tiempos. In those times. Ni tampoco a las flechas. Or the arrows. The arrows. Y tampoco a las espadas y jabalinas. The swords and the slingshots. Ni tampoco el descubrimiento del hierro o del bronce. Or the discovery of iron and bronze. No, estaba hablando de la inteligencia y la ciencia que tenemos hoy. Talking about the intelligence and the knowledge that we have today. Hermano, los otros días yo tenía una computadora que parecía un elefante. The other day I had such a big computer that looked like an elephant. Y ahora mire esto. And now look at this. Mire esto. Look at this. Es más, le voy a enseñar otra cosa. I want to show you something else. Mire esto. Look at this. Esto es el elefante que yo tenía, la primera IBM. This is that big IBM that I had. Está todo aquí. Everything is there. Aquí puedes escribir. You can write. Aquí puedes buscar e investigar. You can do research. Puedes mandar. You can send mensajes. Puedes comprar. You can buy. Puedes hacer todo lo que se hace. You can do everything. En una computadora de estas grandes que teníamos antes. Of what you used to do in those big computers. De momento, todo va prosperado. Suddenly, everything has prospered. Según la ciencia. According to the science. Pero Daniel dijo, but Daniel said, o sea, el ángel le dijo a Daniel, but the angel told Daniel, ya cuando la gente vayan de aquí para allá y de allá para acá, when people go back and forth, hermano, yo estuve en la China, I was in China, en la República de la China por 3 meses, for 3 months, y yo volé hacia allá, and I flew over there, y volé hacia acá, and I flew back. Al otro lado del mundo. To the other side of the world. Toma 12 horas. Takes 12 hours. Directamente, no, perdón, más. Yo cogí 2 escalas. Una de 11 horas y otra de 10. I took 2 planes. One of 11 hours and another one of 10. Pero la hora de allá es 12 horas opuesta a la de aquí. But the time in
China is 12 hours difference. O sea, aquí son las 8. So here is 8 o'clock. Allá son las 8 de la mañana. Over there is 8 o'clock in the morning. En un lugar opuesto del mundo. Yo fui y vine para atrás. I went to the opposite side of the world and then I came back. Y créame que no fue nadando. And it wasn't swimming. Así que la ciencia se ha multiplicado y la gente está yendo de allí para acá. So knowledge has increased and people are going back and forth. ¿Cuándo? En nuestra era. When? In our time. Wow, estamos en el tiempo del fin. We are in the time of the end. En el 5, y yo Daniel miré y aquí. Verse 5, then I Daniel looked and behold. Que otros dos estaban de pie, otros dos ángeles. Two others were standing, two angels. Gloria a Dios. Y el otro, a este lado del río, y el otro al otro lado del río, Tigris. One on this bank of the river, and the other on the bank of the river. Aleluya. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? And one said to the man dressed in linen who was above the waters of the river, how long will it be until the end of these wonders? Se parece a la escena en el Apocalipsis. It looks like that scene in Revelation. Donde el ángel se levanta con un pie en la tierra. Where an angel stands with one foot on the world. Y con el otro en el mar y dice, he aquí el tiempo ya no será más. One foot on the earth and another foot on the sea, saying, time will be no more. La contesta de esta pregunta está en Apocalipsis. The answer to this question is in Revelation. Que es para la gran tribulación. And it is for the great tribulation. El 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su derecha y su siniestra izquierda el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Verse 7, I heard the man dressed in linen who was above the waters of the rivers as he raised his right hand and his left toward heaven and swore by him who lives forever that it would be for a time, times and a half a time. ¿Qué quiere decir este versículo 7? What does this verse 7 mean? El segundo ángel le da una contesta de cuándo es que el pueblo del pueblo de Israel, cuándo es que el pueblo de Israel, angel gave him an answer as to when the people of Israel va a ser libertado. It's going to be set free. Va a ser libertado para siempre de todos los enemigos. He's going to be set free from all the other enemies. El segundo ángel le dice, va a ser, aleluya, cuando se cumpla el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. The second angel tells him that this will take place when the end of the verse 7. Amen. That it would be for a time, times, and a half a time. Oiga bien. Tiempo. A time. Singular. Singular. Tiempos, plural. Times, plural. Son dos. There's two. Y la mitad de un tiempo. And half a time. 3 años y medio. 3.5 years. Que de los 7 años de la gran tribulación. That from the 7 years of the great tribulation. Este ángel está indicando la segunda mitad de los 7 años de la gran tribulación. The angel is showing the second part of the great tribulation. O sea, dice en español y en inglés. Esto se va a cumplir. This will be fulfilled. Cuando pase la segunda mitad terrible de la gran tribulación. When the second half of the great tribulation happens. Porque aunque los 7 años son la gran tribulación, even though the 7 years are the great tribulation, de la mitad hasta la culminación de este mismo será el más terrible de todos los tiempos. From half on towards the end will be the worst part of this great tribulation. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas, lo último del versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. And as soon as they finish shattering the power of the holy people, all these events will be completed. El anticristo se va a levantar. The Antichrist will arise. En la mitad de la gran tribulación. In the middle of the great tribulation. Oigan bien lo que le voy a decir. Se va a levantar en la mitad de la gran tribulación. Gonna rise in the half. Y va a romper el
pacto de paz que firmó con ellos al principio de la tribulación. He's going to break the covenant that he did with Israel during the first half of the Great Tribulation. Vamos allá a la pantalla. Let's go to the screen. Para que puedan entender lo que estoy hablando a través del visual. Oigan bien. No sé si pueden ver aquí. Give it just a minute. Y vamos a estar aquí pendiente a la parte de arriba primeramente. Vamos a coger con el pointer para no interrumpir mucho. Aquí. Ignore esta parte, ignore todo esto. Vamos solamente a esta línea de aquí arriba, ¿ok? Amen. Hold on, let's see. Se ve. Okay, no worries. Right here. There we go. Okay, estamos? Let's see. No worry, ni nada. Okay, so, ahora estamos. Amen? Let's see. Let me see. Okay. Dame el iPad para yo saber dónde estamos. Ya mismo seguimos con esto. Déjame enseñar un visual aquí. Ok. Bien, estamos aquí. Thumbs up. Todo el mundo está conmigo. Amen. Esta es la área donde quiero explicarles desde antes, desde aquí, desde la cruz de Cristo. Todo el mundo diga la cruz de Cristo. We're gonna start in the cross. Todo el mundo diga la cruz de Cristo. The cross of Christ. Amen. It's the cross of Christ, right? Remember 2,000 years ago, 2,000 años atrás. Cristo murió por nosotros, vino al mundo. 2,000 years ago, Jesus died for us. Y ahí comenzó, 50 días después, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. And 50 days after, that's when the Holy Spirit came down to the church. Amen. Y no sé si se ve la luz allá, pero si no, voy a apuntar aquí. La cruz de Cristo, Pentecostés. El que quiera saber más de Pentecostés. If you want to know more about Pentecost. Aleluya, el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu. The day of the Pentecost. Lea el libro de Hechos. And the Holy Spirit. Read the book of Acts. Amen. Gloria a Jesús. Así que después de Pentecostés, aquí fue que comenzó y nació la iglesia. So this is where the church was born. Y esto se llama la era de la gracia, la era de la iglesia. And this is called the church age. Ha pasado ya casi 2,000 años. Almost 2,000 years have passed. Aleluya. Y ya mismo estamos esperando esta parte que es el rapto de la iglesia. And we are awaiting the rapture of the church. ¿Cuánto están esperando el rapto de la iglesia? We are waiting for the rapture of the church. Amen, amen. Así que después de esto, no sé si me veo ahí, okay, ahora sí me veo. Okay, después del rapto de la iglesia, ahí es que comienza inmediatamente los siete años de la gran tribulación. After the rapture of the church, that's where the great tribulation, the 7 years of the great tribulation starts. So si usted toma los siete años, so if you take these 7 years, y lo parte por la mitad, and you cut it in half, son 3 años y medio. It's 3.5 years. El anticristo al principio va a formar un pacto de paz con todos los judíos. The Antichrist in the beginning, he's going to do a covenant of peace with the Jewish. Ellos van a volver a edificar el templo. They will rebuild the temple. Y se le va a permitir sacrificar animales nuevamente. And they will again be allowed to sacrifice animals. Y van a estar adorando a Jehová Dios. And they're going to be worshiping Jehovah God. En un templo reconstruido. And a rebuilt temple. Se cree que va a ser donde está la mezquita de Omar. It's believed that it will take place where the in the Dome of the Rock. Aleluya, y se cree que va a ser en esta área. Gloria a Jesús, y van a edificar y van a gozarse en Dios. And they will build and they're going to and rejoice in the Lord. Pero lo que no saben es que a la mitad del tiempo. But what they don't know is that after the half a year. Aleluya, three and a half years. He will break that covenant. Y ahí va a comenzar a perseguirlo. And he will then persecute the church. ¿Para qué? Para cometer
They will persecute the Jewish people. ¿Para qué? Para cometer un genocidio. To do a genocide. Quieren eliminarlo. They want to eliminate them. Como trató de hacer Hitler. Like Hitler did. Que trató de disipar y eliminar a los judíos. That he tried to destroy the Jewish people. Eso es lo que quiere hacer el anticristo. And that's what the Antichrist wanted to do. Lo va a querer hacer en el futuro. What he's going to want to do in the future. Por eso es que dice en el versículo 7 al último. And that's why in verse 7 at the end it says. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Al último. And as soon as they finish shattering the power of the holy people. Todas estas cosas serán cumplidas. All these events will be completed. O sea, cuando se acabe la dispersión. When the shattering that's how they translate it, shattering the power of the holy people. Yeah, quiere decir que lo están abusando. They're abusing them. Y los están matando. And they're killing them. Y ellos están huyendo. And they're escaping. Fleeing hacia el desierto. To the desert. Para escapar de la masacre que el anticristo y el falso profeta. Trying to escape the killing massacre, and the massacre that the false prophet and the antichrist. Están cometiendo contra ellos. They are doing against them. Y ahí entonces, dice el 8. And that's where verse 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? I heard, but I could not understand. So I said, my Lord, what will be the outcome of these things? El 9 dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verse 9, he said, go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time. El 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Verse 10, many will be purged, purified and refined. Los impíos procederán impíamente. The wicked will act wickedly. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. And none of the wicked will understand, but those who have insight will understand. No está pasando eso hoy. Isn't that happening nowadays? No, no está pasando hoy que los impíos hacen peor todavía. Aren't the wicked people doing even worse things nowadays? Y los que quieren buscar a Dios le están buscando aún más todavía. Those who want to seek God, they're seeking God even more. Lo que está hablando aquí es que el mundo se irá poniendo peor moralmente. What it's saying in here is that the world will get worse morally. Estamos mirando que el mundo se está apartando más y más en nuestros días de la palabra del Señor. We're seeing that the world is departing itself more and more from the word of God. Lo que antes el ser cristiano era un orgullo. To be a Christian back then, it was to be proud of. Ya hoy lo están mirando como si fuera lo peor del mundo. Now it's being looked at as one of the worst things. Porque creemos en la palabra que Dios ha hablado. Because we believe in the word that God has spoken. La palabra de Dios habla claro. The word of God speaks clearly. Y si la palabra de Dios dice que algo es malo. And if the word of God says that something is bad, que a Dios no le agrada, that is not pleasing to God, eso es lo que vamos a enseñar. That is what we're going to teach. No le vamos a llamar a las cosas malas buenas. We're not going to call what's evil good. Y a las cosas buenas no le vamos a llamar malas. And the good evil. Ser cristiano no es una vergüenza. To be a Christian is not to be ashamed of. Ser cristiano no es nada malo. To be a Christian is not bad. Es bueno. It is good. Buscar la presencia de Dios es bueno. Seeking God's presence is good. Y obedecer la palabra de Dios. And obeying the word of God. Es mejor que obedecer la palabra de los hombres. It's better than to obey the word of man. Pero ¿qué dice aquí en el 11? But verse 11 says, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, from the time that the regular sacrifice is abolished, hasta la abominación desoladora, and the abomination of desolation is set up, habrá 1290 días. There will be 1290 days. Verse 11 says, desde que el anticristo, gloria a Jesús, hasta que siga haciendo la masacre, until he continues to do the massacre. Aleluya. Y manche nuevamente el templo.
And he desolates the temple again. Hallelujah, defile. The temple again, lo contamine. Habrán 1290 días. There will be 1290 days. Gloria a Jesús. Pero vea lo que dice el 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. But verse 12 says, how blessed is he who keeps waiting and attains to the 1335 days. Wait, espérate, el 11 dice 1290 días. Wait, verse 11 says 1290 days. Pero el 13 dice 1335 días. But verse 12 says 1335 days. Pero en Apocalipsis 11 dice 1260 días. But in Revelation 11 it says, I'm sorry, how much? 1260 días. 1260 days. So en uno dice, en versículo 11 dice 1290. Verse 11 in Daniel says 1290 days. En el 12, 1335 días. On verse 12, 1335 days. Pero en Revelaciones. But in Revelation. Dice 1260 días. Says 1260 days. ¿Qué va a pasar en estos días? What will happen during this time? Todas estas tres cifras. All those three numbers or years. Están desde la mitad de la gran tribulación hasta que se termine. They're found from the middle of the great tribulation until the end. Porque acuérdate que hablamos en los versículos anteriores que Daniel dijo, que el ángel le dijo. Remember that the angel told Daniel. Que esto es para que el pueblo de Dios sea libertado para siempre. That this is for the people of God to be liberated forever. Ya, que es el versículo número uno. And that's verse number one. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. It says, during that time, the son of your people will be set free. Will be liberated. Yes. En este último tiempo. Así que oigan bien lo que les voy a explicar. Todos estos números. All these numbers. Están en este momento de la mitad de la gran tribulación hacia adelante. Are found in that middle of the 7-year tribulation to the end. Am I going too fast? Too much information or it's okay? Slow it down. Slow it down. Okay. Enfóquese. Focus. En la mitad de la última de la gran tribulación. In the last half of the great tribulation. Te voy a coger esto nada más para sacar todo esto fuera y quiero que subas. Let's take this, only this part, and let's concentrate and focus only on that. Take all this out. Okay. Scroll up. Yeah, I am, but it's not. You got to move the cursor up until you see it on this side. Right there. There you go. You got it. Whatever you did. Right here. Paciencia, por favor, para poder explicarle bien. Dale a cursor. El mouse completo. I am. Oh, I am, pero there's nothing in here. Okay, permítame, por favor. Ya le tengo que. Out. Right there. Ok, lo que pasa es que tengo la computadora en dos monitores y no se ve allá lo que se ve acá, por eso es diferente ya. Pero está bien, no se preocupe, you're not fired. Gloria a Dios. Oiga bien, esto que está aquí es lo que le expliqué antes. This is what I explained before. La cruz de Cristo. The cross of Christ. La iglesia se va al cielo. The church rapture. Gloria a Jesús. Y ahí comienza el anticristo a hacer un pacto con el pueblo de Israel por 7 años. And then the antichrist does a covenant with the Israelites for 7 years. Yeah. Vamos bien. Okay. Oigan bien. En la mi tribulación, la mitad de la gran tribulación. In the mid tribulation, in half. Hasta el final. Until the end. Es donde el anticristo va a atacar al pueblo de Israel. Is where the antichrist will attack the people of Israel. Y el falso profeta. And the false prophet. Y van a tratar de cometer un genocidio. And they will try to do a genocide. Y ellos van a salir corriendo. And they will try to flee. Y muchos van a ser muertos. And many of them will be killed. Pero en este punto.
But at this time, vendrá alguien del cielo. Someone will come from heaven. Con un caballo, en un caballo blanco. On a white horse. Acompañado de muchos ángeles. Accompanied by many angels. Eso está en Revelaciones capítulo 19. That is in Revelation chapter 19. Dice que viene una multitud de ángeles. Says that he's coming with a multitude of angels. Y con la iglesia que somos nosotros. And with the church. En caballos blancos. And on white horses. ¿A cuánto le gustan los caballos? How many of you like white horses? Si no te gustan, los ángeles te van a amarrar en un caballo y por ahí para abajo siguen. If you don't like it, they're going to tie you up on a horse. You're not going to be fearful. No more fear in our bodies. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? We praise God. Oigan bien, viene Jesucristo a él mismo personalmente. Jesus will come and personally. Él va a defender al pueblo de Israel. He's going to defend the people of Israel. Y lo va a libertar para siempre. And he's going to set them free forever. So, ¿de cuándo, de cuál tiempo está hablando Daniel? So what timing is Daniel talking about? De este momento de la gran tribulación. Of this time of the great tribulation. Ya la iglesia no está aquí. The church is no longer here. La iglesia se fue al cielo. The church went to heaven. Ahí comienza el pacto del anticristo con los israelitas. And that's when the covenant of the Antichrist with the Israelites. Ajá. Pero es de la mitad para lo último. But it's from the middle to the end. Que se está hablando de estos números de 1290 días. That they're talking about these numbers, the 1290 days. 1335 días en 18. And verse 18, 1335 days. Y en Apocalipsis capítulo 11 habla de 1260. And in Revelation chapter 11, talks about the 1260 years. En 60 years. Ahora, ¿qué número es? What number is it? Tenemos tres números diferentes. We have three different numbers. Pero los tres hablan de aquí hasta aquí. But the three of them talk about from the middle to the end. O es 1260. Or is it 1260 days? O es 1290. Or is 1290 days? O es 1335. Or is 1335 days? Hay una diferencia. There's a difference. En Revelación capítulo 11. In Revelation chapter 11. A Juan se les reveló que eran 1260 días. It was revealed to John that it was 1260 days. Si usted calcula, if you calculate it, en una computadora, I mean, en una calculadora, perdón, in a calculator, y le da 1260 días, 1260 days, dividido entre 360 días, divided into 360 days, porque 360 es el calendario profético judío, because that is the prophetic calendar of the Jewish people. Ellos no tienen el mismo calendario de they nosotros. Don't have our same calendar. El de nosotros va por el sol. Ours go by the sun. 365 días. 325. And 65 days, 0.25. Es lo que tenemos nosotros siguiendo el sol. If we follow the sun, that's what pero we have. Los judíos, los israelitas, but the Israelites, siguen el calendario lunar. They follow the lunar calendar. Es más corto en días. That is a shorter calendar in days. Por eso ellos tienen 360 días al año. That's why they have 360 so, days. So, cuando in usted year. Divide los 1260. So, when you divide the 1260 years. Se va a dar cuenta que va a dar 3 años y medio. You'll notice that they will equal to 3 and a half years. Está hablando de la última parte de la gran tribulación. Talking about the last half of the great tribulation. Déjame coger todo el capítulo 12. I'm going to take the whole chapter 12. Y hacerlo en uno más pequeño. And put it into a small one. El ángel le dijo a Daniel, voy a libertar por fin al pueblo de Israel de la opresión. And the angel told Daniel that he was finally going to set free the Israelites from the oppression. Para siempre. Forever. Satanás quiere destruir este pueblo. Satan wants to destroy y ha tratado people. Una y otra vez. And he has tried so many times. La última vez que trató. The last time that he tried. De que cometieran un genocidio contra ellos. That they would try and commit a genocide. Fue bajo la presidencia de Obama.
It was during the Obama presidency. Cuando abandonaron a Israel. When they abandoned Israel. Cuando abandonaron a Israel, cualquier nación podía venir a atacarlos. When they abandoned Israel, any nation could have come to attack them. Y nadie iba a poder defenderlo. And nobody was going to be able to defend them. Aquí en la tierra. Here on earth. Pero todavía está la mano de Dios sobre ellos protegiéndolo. But God's hand is still upon them, protecting them. Por eso todavía están de pie. And that's why they are still standing. No desprecie el pueblo de Dios. Don't reject them. No undermine them. Ore por ellos. Pray for them. Ore por Israel. Pray for Israel. Ore por la paz de Israel. Pray for the peace of Israel. Que se cumplan los tiempos. Ah, ya discutimos los 1260 días. So we discussed the 1260 days. De aquí a aquí. La gran tribulación. Ahora, ¿qué pasa con los 1290 días? So then what happens with the 1290 days? Ahí hay 30 días extra. There are 30 more days. ¿Qué va a pasar con esos 30 días? What's going to happen with those 30 days? Dios no le dijo a Daniel. God did not tell Daniel. El ángel no se lo reveló a Daniel. The angel did not reveal that to Daniel. Pero muchos teólogos y pastores piensan. But many pastors and theologians think. Que estos 30 días. That these 30 days. Podría ser. Could be. Para la restauración del mundo y de el Israel geográfico. It will be for the restoration of the world and the geographical Israel. Porque no se olvide que va a haber una guerra de Armagedón aquí mismo. Don't forget that there will be an Armageddon, a war. Donde van a pelear contra el Cordero. Where they will fight the Lamb. Porque el Anticristo, el falso profeta y Satanás. Because Satan, the Antichrist, and the false prophet, quieren destruir a Israel. They want to destroy Israel. Pero Cristo viene a defender a Israel. But Jesus is coming to defend Israel. Satanás coge el mundo entero y lo tira contra Cristo. Satan takes the whole world against Christ. A tirarle misiles. Just fighting against them. Y pelearán contra el Cordero. And they will fight the Lamb. Pero el Cordero los vencerá. But the Lamb will overcome. Porque Él es el Rey de Reyes. Y Señor de señores. The King of Kings and Lord of Lords. El mundo va a quedar prácticamente destruido. The world will practically be destroyed. La área de Israel va a estar destruida. The area where Israel is will be destroyed. Pues antes de implementar el milenio. So before the millennium takes place. Creemos que esos 30 días. We believe that those 30 days. Van a ser para restaurar la tierra donde nosotros vamos a estar reinando con Cristo. Will be to restore the land where we will be reigning with Christ. Es lógico, ¿no? It's logical. Ahora falta un número. Ya cubrimos los 1260. We already covered the 1260 days. Cubrimos los 1290, que va a ser un poquito para ordenar la tierra. And 90 days to fix the earth, yeah. clean the earth. Los 30 días extra. Those 30 extra days. Pero ahora falta los 1335. But now, remains the 1335 days. Hay 45 días en misterio. There are 45 days that are in mystery. Yeah. Y todos se acomodan aquí. ¿Verdad? And they all take place there. Pero ya los 45 días se expanden un poco para acá. But the 45 days expand a little bit more. Y hay que implementar el milenio. And they're implementing the millennium. Cristo va a reinar en esta tierra con nosotros en el milenio. Jesus will reign on the earth during the millennium. Donde Satanás será amarrado y tirado en una oscuridad, prisión de oscuridad. Well, Satan will be chained and thrown into prison. En un abismo. In an abyss. Y ya no habrá maldición. And there will be no curse. Sino todo será perfecto. But that everything will be perfect. Pero los 45 días que faltan. But the 45 days that remain. Gloria a Jesús, no se olvide que en Daniel 12:12 habla de un juicio. Don't forget that in Daniel 12:12 it talks about a judgment. Se confirma en revelaciones. It's confirmed in Revelation. Donde va a haber un juicio que Dios, Jesucristo, va a enjuiciar a todas las naciones. That Jesus will judge all the nations. Dice la Biblia que va a
que va a enjuiciar a todos los gentiles. It said, the Bible says that he will judge all the Gentiles. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver este juicio de los gentiles? For what? What does this have to do with the Gentiles? Esto tiene que ver con el juicio de todas las naciones. This has to do with the judgment of all the nations. Donde Cristo, aleluya, según Mateo 25. As Matthew 25 says. Le va a decir a todas las naciones gentiles. He's going to tell all the Gentile nations. ¿Por qué abusaron de Israel? Why did you abuse Israel? ¿Por qué no los ayudaron? Why didn't you help them? ¿Por qué no les dieron comida cuando tenían hambre? Why didn't you feed them when they were hungry? ¿Por qué no le dieron de beber cuando tenían sed? Why didn't you give them to drink when they were thirsty? Estaban siendo perseguidos. They were being persecuted. Y ustedes ayudaron a matar a muchos de ellos. And you helped kill many of them. Y dice la Biblia que Jesucristo lo va a regir con vara de hierro. And the Bible says that Jesus will reign with a rod of iron. So hay un juicio para los cristianos. So there is a judgment for Christians. No para perdernos. Not to to get lost, to be punished, sino para recompensarnos, but to reward, o regañarnos porque pudimos haber hecho más, or reprimand us because we could have done better. Haga mejor para la gloria de Dios. Make sure you do better, porque todo eso va a salir en el cielo. Because everything will come out in heaven. Hay otro juicio, it's another judgment, que es el juicio de los que salgan de la gran tribulación. That it's a judgment for those who come out of the great tribulation. En el gran trono blanco. In the great white throne. Y de todo aquello que se han perdido. And all of those who have been lost. Pero hay un juicio de las naciones. But there is a judgment of the nations. Donde Jesús va a enjuiciar a todas las naciones. Where Jesus will judge all the nations. Gloria a Jesús por lo que han hecho a favor o en contra de Israel. For what they have done for or against Israel. Pensamos que esos 45 días. We think that those 45 days. Pasan hacia la implementación del milenio. They go towards the implementation of the millennium. Donde Cristo va a comenzar con enjuiciar a las naciones. That where Jesus will begin to judge the nations. Y se tomará algún mes y 10 o 15 días. And it would take about a month or, you know, with 10 or so days. Ahora, después de eso. Now after that. Recuerde que dice la palabra del Señor que todas las naciones traerán su gloria a Cristo. It says that the nations then will bring their glory to Jesus. Y ahí se cumple lo que se llama la Biblia. Se acabó la tribulación para el pueblo de Israel. And then the tribulation will end for the people of Israel. Qué bueno que Dios los liberta. It's good that God sets them free. Qué bueno que Dios le da otra oportunidad. It's good that God gives them another opportunity. Y qué bueno que muchos de ellos van a ser salvos. And it's so good that many of them will be saved. Lo mejor de todo esto es. The best of everything is. Que ya la iglesia. That the church. Está gozando con Cristo hace tiempo. Is rejoicing with Christ a long time ago. Y eso es lo que estamos esperando. And that is what we're waiting for. Y la iglesia no va a pasar por esto. That the church will not go through the great tribulation. Muchos cristianos van a pasar por esto. Many Christians will go through that. Pero la iglesia que está lista esperando al Señor. But the church that is awaiting Christ. Se va antes de la gran tribulación. Will go before the great tribulation. Hay mucha evidencia bíblica. There's a lot of evidence in the Bible. Y hoy no vamos a entrar en eso. We're not going to go into it today. De que la iglesia se va antes con Cristo. That the church will go before the great tribulation. Así que Dios los bendiga. Vamos a mirar la cámara para acá. God bless you. If we can turn the Gloria camera. Jesús. Aleluya. Dios los bendiga. Dios los guarde. Todavía tenemos algunos aquí. Los últimos versículos, ya lo leímos todo. Gloria a Jesús. Oh, este último. ¿Verdad? Que dice. Y muchos serán limpios y blanquecidos. El 11, desde el tiempo que se ha tirado el canal. Ya lo leímos. Bueno, el último es el 13. Y tú irás hasta el fin. Verse 13, the last verse. But as for you, go your way to the end. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Then you will enter into rest and rise again for your allotted portion at the end of the age. O sea, le dice a Daniel, vas a morir, vas a reposar, vas a dormir. So he tells Daniel, you are going to die, you're going to rest. Pero te levantarás para recibir tu heredad en el fin de los días. You will rise again
for your allotted portion at the end of the age. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Un libro bastante información, por eso es que there's a lot of information. Tiene muchas palabras y mucha información diferente. Has many different information. Gloria a Jesús, y por eso es un poquito difícil hasta de traducir. Yeah, it's a little hard to translate. Y mantener los números y todo. Pero oiga bien, estas son las promesas del Señor. But these are God's promises. De que el tiempo del fin se está acercando. That the time of the end is drawing near. Déjame terminar con decirle esto a ustedes, hermanos y hermanas. I will end saying this to you. Usted sabe que la iglesia pero muchos predicadores, you know that many preachers, están hablando y diciendo saying, que se están cumpliendo las señales para el rapto de la iglesia. The signs are being fulfilled for the rapture of the church. Y están contando las señales y diciendo, ven, las señales se están cumpliendo para el arrebatamiento de la iglesia. You see, the signs are being fulfilled for the rapture of the church. No, no. No hay señales para el rapto de la iglesia. There are no signs for the rapture of the church. Señales específicas que nos digan ya mismo viene, no la hay. Specific signs telling us that the rapture will happen at the time that the rapture will happen, there's no such thing. No, todas esas señales de Mateo 24 y 25. All those signs from Matthew 24:25. Está hablando de la venida de Cristo. Talking about the coming of Christ. Donde todo ojo le verá. Where every eye will see him. Que le explicamos que es cuando él viene a defender a Israel. That is where we explain where he comes down to defend Israel. Pero la etapa número uno de la venida de Cristo. But that first stage of the coming of Christ. Donde él viene a buscar la iglesia en las nubes. Where he comes to get his church in the clouds. Que habla Mateo 24 y 25. Where Matthew 24 and 25 says. En unos versículos bíblicos dicen, in some of the verses say, gloria a Jesús, que uno será tomado y el otro dejado, that one will be left and the other one taken, no tiene señal inmediata. They don't have a specific sign. Sino que dice más bien la Biblia, but it says, que él vendrá como ladrón en la noche, that he will come like a thief in the night, y sacará a la iglesia de momento. He will snatch the church all of a sudden. Y le dice en Mateo 25 a las vírgenes. And he says in Matthew 25 to the virgins. Por tanto velen. And that's why watch. Porque no saben el día ni la hora cuando Cristo vendrá. Because you don't know the day or the hour when Jesus will return. Él va a tomar a toda la iglesia por sorpresa. He will take the whole church by surprise. El arrebatamiento es por sorpresa. The rapture is by surprise. No sabemos cuándo es. We don't know when it will take place. No sabemos. We don't know. Va a ser por sorpresa. It's going to be a surprise. A muchos en la iglesia los sorprenderá para bien. Many in church will be surprised for the good. Y para gozo eterno. And for an eternal joy. Pero a otros los sorprenderá fuera de lugar. But many will be surprised doing wrong. A los cristianos que están en una vida mediocre. For Christians that are living not such a good life, que no se dedican al Señor, they don't dedicate themselves to the Lord, los cristianos que no obedezcan la palabra del Señor, the Christians that do not obey the word of God, los cristianos que no se someten en humildad a sus pastores, Christians that do not submit in humbleness to their pastors, y que no se hacen parte integral para amar a la iglesia, a sus hermanos, and they don't place themselves as an integral part of the church to love their brothers. Están corriendo peligro. They are running danger, right? Yeah. I say they're going through danger, spiritual danger. Así que tienen que tener cuidado. So you have to be careful. Si hay algo en tu corazón. If you have something in your heart. Si tu vida no está correcta delante de Dios. Your life is not right before the Lord. Tienes que buscar a Dios. You have to seek God. Y arrepentirte de tus pecados. And repent from your sins. Él los perdona a todos. He will forgive them all. Él te limpia. He washes por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. The blood that he shed in the cross. Ahora es el momento de arreglar tu vida con Dios. Today is the day to fix your life with Christ. Para cuando Él venga. So that when he returns, sea hoy.
be it today, sea el mes que viene, or next month, el año que viene, next year, o en 10 años, or in 10 years, no sé cuándo, we don't know when, no te sorprenda para mal, you will not be surprised for the wrong reasons, sino que te sorprenda para alegrar tu alma, but be surprised to bring you joy. Dios los bendiga. God bless you. Dios los guarde. God keep you. Ya terminamos el libro de Daniel. Aleluya. And the book of Daniel. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado en el Señor? How many of you have rejoiced yourself in the Lord? ¿Cuántos han aprendido de la palabra del Señor? How many of you have learned from the word of God? Amén. Gloria a Jesús. Ahora pueden decir, entiendo el libro de Daniel. Now you can say, I understand. A little more. The book of Daniel. Corrección. Entiendo un poco más del libro de Daniel de lo que entendía antes. Gloria a Jesús. Qué bueno. Gloria al Señor. Si tienen alguna pregunta, la contestamos. Si no, pues despedimos el servicio. Voy a dar 15 segundos más. Amén. If you have any question, let us know. Gloria a Jesús. We'll answer it. No sé si Ruti Hernández está levantando la mano para una pregunta o si la está levantando para glorificar al Señor. Ruth, are you raising your hand to glorify God or to ask a question? Gloria a Jesús, aleluya. Hay una caricatura ahí. Gloria a Jesús. Por la mano arriba. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Dios los guarde y que la paz de Dios sea con todos ustedes. And that keep you with the peace of God be with you. Recuerde que viene Cristo pronto por ahí. Remember that Jesus Christ will be coming soon. Si tiene alguna pregunta, no lo deja saber. Si no hay ninguna pregunta, entonces terminamos aquí. Gloria a Jesús. If you don't have any other questions, amen. So we will end the service. Vamos a mandarle un montón de corazones. Gloria a Jesús. Aleluya. Eso es. Creer en Jesucristo con todo el corazón. Amén. Aleluya. Yo le tengo una pregunta y nos vamos. I have a question for you and then we'll end it. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son los tres números de días para la gran tribulación? What are the three numbers that we talked about for the great tribulation? Que quiere decir prácticamente lo mismo. That practically they mean the same. Le voy a dar 10 puntos por eso. I'm going to give you 10 points for that. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuáles son? There's a lot. Yeah. Time. Sí. Glory to the Lord. Aha. Oh, Evening. And then Mesa, the answer, they contestaron 1290. They answered 1290 days. 1335. 1335 days. Y 1260. And 1260 days. Recuerden que los 1260 son los tres años y medio últimos. Remember that the 1260 are the last, the second half de la gran tribulación, of the Great Tribulation. Y que los otros días, los 30 y 45, and those other days, the 30 and the 45 days, es para limpiar la tierra, is to clean the earth, y para enjuiciar a las naciones, and to judge the nations. Amén. Y que Dios los bendiga. So God bless que you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you. La sangre de Cristo siga lavándolo de todo pecado. The blood of Jesus Christ continues to wash you from all sin. Y que el Espíritu Santo lo siga ungiendo. And that the Holy Spirit continue to anoint you. Y ayudándolo a seguir adelante. And helping you continue. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Pero no se vaya. But don't go away yet. El domingo. Sunday. Probablemente estaremos haciendo el servicio desde el hogar. Most likely we'll be doing the service from home. Porque creo que va a haber nevada. Because we believe there's going to be a storm, a snowstorm. Ajá, creo que van a haber por lo menos 7 o 8 pulgadas de nieve. There's going to be about 7-8 inches of snow. Sí, así que starting early in the morning. Empezando por la mañana y no queremos poner a nadie en peligro. We don't want to expose anyone. Así que probablemente vamos a estar cancelando el culto físico. So most likely we'll be canceling the service at the church, physically at the church. Pero vamos a hacer el culto, aleluya, nunca hemos cancelado culto. Yeah, we haven't canceled church. Por si acaso, nunca hemos cancelado culto. We have never canceled any service. Siempre hemos tenido servicio. We always have had a service. Aclaración. Just a clarification. Aun cuando mi esposa se enfermó bastante con el COVID. Even when I got sick with the COVID. ¿Se acuerdan? Remember? Me quedé yo solito.
He was left alone. Pero nunca se canceló el culto. But the service was never canceled. Así que, gloria a Jesús, siempre estamos los pastores ahí. So pastor, we as pastors, we're always there. Gloria a Jesús, así que domingos, si va a nevar. So Sunday, if it snows. Gloria a Jesús, vamos a cancelar el culto físico ahí en el templo. We'll cancel service physically at the church. Pero lo vamos a hacer aquí como siempre. But we will do it here virtually. Gloria a Jesús, así que le dejamos saber. So we will let you know. Dios los bendiga. God bless you. Buenas noches. Good night. Un montón de corazones.